alistando los últimos detalles, Jorge Antonio Pérez Durán, que en estos momentos hace la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. El árbitro dice, ¡juegue! Tenemos partido a través de la pantalla de Fox, los guerreros frente a los Tigres del Universitario de Nuevo León. Yayo de la Torre, Alex Aguinaga, Sergio Treviño y Óscar Guzmán saludándolos y agradeciéndoles. Para Pizarro, improvisado, defensa central, Ener Valencia, cuidado. Vamos a ver el derechazo, cierra. Muy bien, al fondo, Jonathan Orozco, tiro de esquina. En dos patadas llegaron al área contraria, Alex. Sí, van con superioridad numérica, ¿no? Yo no sé si se equivoca en el primer pase, Ener, pero a la final eran 3-1. Después del regreso de los defensivos de Santos, le hace imposible el poder tener una mejor oportunidad de gol. Y en el remate final, muy bien lo de Jonathan. Poquito más suelto Sierra a la llegada de Carioca, ¿no? Sí, bueno, ese tiene esa dualidad. Jordan Sierra es un jugador que no más marca, sino que también ese pase, que es un pase muy inteligente de un jugador con creatividad. Eduardo Aguirre, prefieren meterle frío y entregarla para Gorriarán, que lanza largo para el uruguayo Lozano. La diagonal, aquí va a venir el primero, el remate, que gran atajada, contra el remate, gol. Ya en una segunda oportunidad ya no perdonó. El remate, no sé, me parece medio atropellado, pero al final lo que cuenta es que marca ese gol, que estuvo ahí, que el disparo ya fue al arco, que aprovechó ese rebote. Bien por Aguirre, lo hizo de una manera. Aquí vamos a ver la repetición y también lo de Lozano. Bueno, desde Gorriarán, ¿no, Alex? El pase que da Gorriarán hasta Lozano, y Lozano en la diagonal. Sí, el pase de Gorriarán es perfecto, la velocidad del huevo y después la doble definición. En la segunda todavía creo que sale un poco remordido el remate. Este primero es perfecto. Pues la reacción de Nahuel es impresionante. Y después, un poquito remordido, alcanza a tocar con el pie. Con la Nahuel. Parte externa, ¿no? Sí, no, que le quedó para eso, no podía otra opción. Y todavía, aunque no sea un remate tan potente, la cercanía no le permite reaccionar tan bien a Nahuel. Le ponga porque ya no tiene centrales, Sergio. Sí, aquí viene el huevo. Buen balón de Brian Lozano. ¡El remate! ¡Servicio, cabezazo, gol! ¡Ahora sí! Se repite la fórmula, el pelotazo largo a la espalda de Dueñas, gana en esta ocasión Orrantia, el pase hacia atrás, porque es un pase el que realiza y llega muy bien en 2-1, ¿no? Los dos centrales, estamos hablando de la necesidad de los centrales que necesita precisamente tiros, valga la redundancia, y viene la definición. El pase en profundidad es perfecto, llega a la línea de fondo, no sé si es Van Rankin el que al final termina centrando. Qué buen pase del huevo, Van Rankin el que hace el pase para atrás y el cabezazo letal lo que hace Eduardo Aguirre. Sí, todo fue exacto en esta jugada, la verdad. Y ahora Aguirre, respondiendo a la confianza, no solamente en participación, mejorando esa participación, sino haciéndose valer en el marcador, ¿no? Que son las situaciones que te proyectan a otro nivel de oportunidad. Qué bueno por este muchacho. Pues es muy obvio, ¿eh? Es obvio la falta. Y termina así, realmente con un arbitraje que no incide en el resultado final. Gana bien Santos. Jorge Antonio Pérez Durán, Silva al final. Gran victoria del Santos. 2-1 frente a los Tigres. Victoria que catapulta, que inyecta de sangre al equipo y a la afición. Yayo de la Torre.